The gift you give us is life. Pero el regalo que tú nos das es vida. We pray in the name of Jesus. Y oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amen. Y amén. Y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. You can take a seat. Hoy terminamos un ciclo de enseñanzas que hemos dado durante este año 2019. Today we finish a cycle of teachings that we have been giving throughout this entire year of 2019. Lo hemos llamado cristianismo real, real Christianity. They have been called real Christianity. Okay. ¿Qué buscamos con estas enseñanzas? What are we seeking for with these teachings? Volver al cristianismo de la Biblia. To go back to the Christianity of the Bible. Y salirnos de ese cristianismo de YouTube. And to get out of that YouTube Christianity. Volver al cristianismo del carpintero de Galilea. To come back to the Christianity of the carpenter of Galilee. Y salirnos de este modismo y cultura evangélica tan improductiva para el espíritu. And get out of this evangelical mode and culture that is so unproductive for the kingdom. Estamos repasando cosas que todos ya sabíamos, pero que las hemos olvidado. We are going over things that we all already knew, but that we have unfortunately forgotten. Las tarimas cristianas se nos volvieron lugares de grandes filósofos. The Christian stages became places for great philosophers. Que alimentan gente que al final no cambian para nada. That feed people that at the end do not change at all. Predicadores que no se parecen a Jesús. Preachers that are not like Jesus. Y levantan gente que siguen pareciéndose a ellos mismos. And lift up people that are more like them and less like Jesus. Real Christianity. Cristianismo real. Es un cristianismo de Biblia. It is a Christianity of Bible. De volver a la palabra. Of going back to the word. De renunciar a un modernismo que nos está apartando de Dios. Of quitting from a modernism that is separating us from y God. Que si no lo entendemos nos va a tirar al infierno. That if we do not understand we will be thrown to hell. Hay que volver a la palabra. We need to go back to the word. Hay que recibir las nuevas revelaciones del Espíritu, sí. We need to receive the new revelations of the Spirit, yes. Pero no podemos cambiar las bases que sostienen el evangelio. But we cannot change the bases that hold the gospel. Es por eso que nuestro tema de hoy todos hemos escuchado Romanos 6:23. That's why for our topic for today we've all heard this passage of Romans 6:23. Y no quiero hacer de él un tema evangelístico porque creo que aquí todos conocen al Señor. And I don't want to make out of it an evangelistic topic because I know that we all know the Lord here. Lo que el Espíritu quiere es recordarnos una verdad para que se nos haga vida en nuestra vida. What the Spirit wants is to remind us of a truth so that it becomes life in our lives. Porque la paga del pecado es muerte. Because the wages of sin are death. Mas la dádiva, el don, el regalo de Dios. But the gift of God es vida eterna en Cristo. Is eternal life in Christ Jesus. Este versículo nos expone una sencilla y directa verdad. This teaching exposes to us a very simple and direct truth. Esa verdad enfrenta al hombre con una realidad ante Dios por su pecado. That truth faces man with a reality before God because of his sin. No se necesita estudiar hebreo ni griego para entender que lo que está diciendo ahí es que el pecado te mata. You don't need to study Hebrew or Roman or any of those languages to understand that what it's saying that is that was that sin kills. No podemos evitar vivir en una naturaleza de pecado. We cannot evade living in a nature of sin. Pero Dios encontró una solución para vencer el pecado. But God found a solution so we could overcome sin. Nos ha dado la salvación a través del evangelio de su hijo Jesucristo. He has given us salvation through the gospel of his son Jesus. El apóstol Pablo presenta en este texto dos opciones. And Apostle Paul presents two options in this text. En un lado la paga del pecado que es la muerte. In one side is the wage of sin which is death. Y en el otro el regalo de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús. And in the other is the gift of Christ of God which is life eternal in Christ Jesus. Primero presenta el pecado con la muerte. First he presents sin with death. Y para hablar de lo segundo dice más. And to talk about the second thing he says more. Diga más. But he says. Cuando dice más está dándole primacía a lo que viene. When he says but he's giving a priority to what's coming ahead. La paga del pecado es muerte, esa es una realidad. The wages of sin is death, that's a reality. Más. But, más, but, más, but, más la dádiva de Dios, but the gift of God es vida eterna. Is eternal life. Eso significa que lo que viene, lo que es más, supera lo que ha dicho primero. That means that what's coming, what's ahead, is greater than what he said in the beginning. La dádiva de Dios es más grande que el resultado del pecado. The gift of God is greater than the result of sin. Si tú tienes problema de pecado, cualquiera que sea, el regalo de Dios es más grande que tu pecado. If you have a problem of sin, whichever it may be, the greatest gift and solution is the gift of God. Pero tenemos que estudiar este versículo con cuidado para no
dañar el propósito de Dios con él. But we need to study this verse with care so we don't damage the purpose of God with it. Diga dos partes. Say two parts. La paga del pecado. The wage of sin. Diga la paga del pecado. Say the wage of sin. Y el regalo de Dios. The gift of God. Okay. Si nosotros le damos fuerza a la paga del pecado, if we give strength to the wage of sin, caeríamos en un legalismo condenatorio. We would fall in this condemning legalism. La paga del pecado es muerte, se va a morir por tomarse la cerveza. The wage of sin is death. You're going to die because you had that one beer. Entonces no le queda esperanza al pecador. So then the sinner has no hope. Ahora, si le damos fuerza a la segunda parte, now if we give strength to the second part, que según la Biblia tiene más fuerza que la primera, which according to the Bible does have more strength than the first part, pero si le damos fuerza a la segunda y olvidamos la primera, but if we give strength to the second one and we forget la the first one, se nos daña, then the balance is damaged. Dios quiere darte una gracia más grande que tu pecado. God wants to give you a grace that is bigger than your sin. Pero tú no le puedes quitar el pecado y la muerte a la balanza porque se descompensa. But you cannot take away that sin and death out of the balance because it then it'll be unbalanced. Si hablamos solamente de la dádiva de Dios, if you only speak about the gift of God, caeremos en una falsa gracia, we will fall under a false grace, que terminará legalizando el pecado que te lleve a la muerte, that will end up legalizing the sin that will drive you to death. La gracia de Dios no tiene como objetivo legalizar tu pecado para no llevarte al infierno. The grace of God, the objective of it is not to legalize your sin so you can go to hell calmly. La gracia tiene como objetivo vencer el pecado que te iba a tirar al infierno. The grace has as its objective to defeat the sin that was driving you to hell. Ahora, hablo de algo técnico como pastor que soy. Now I'm going to speak about something technical like the pastor that I am. La clave de un pastor al predicar un mensaje, the key of a pastor when you're preaching a message, no es simplemente tener un concepto para enseñar, it's not only to have a concept to teach, tiene que ir más allá, it needs to go further, tiene que conocer el énfasis que Dios le quiere dar al concepto, it needs to know the emphasis that God wants to give to the concept that is being spoken of. Si Dios me dice que predique este mensaje y me pare en una plaza de Toronto, if God tells me to preach this message and stand in a plaza in Toronto, el énfasis que Dios quiere es que yo le diga al pecador que hay esperanza para él, the emphasis that God wants is that I can tell the sinner that there is hope for them. Pero Dios me está parando ante mis hijos con un mensaje que se llama real cristianismo real. But God is making me stand in front of my children with a message that is called real Christianity. ¿Cuál es el énfasis que Dios quiere darle a este mensaje? What is the emphasis that God wants to give to this message today? Quiero repetirles, un predicador no puede darle a un mensaje el énfasis que él quiera. I'm going to remind you, a preacher cannot give a message the emphasis that preacher wants. Ni el énfasis que el público le aplauda. Nor the emphasis that the people watching will applaud. Ni siquiera está obligado a dar un balance teológico. He's not even obliged to give some sort of theological balance. Pastor, que un balance. Pastor, but balance and balance. Hay necesidad de dar balances cuando enseñamos la Biblia. There is a necessity to have and give a balance when we teach the Bible. Pero cuando Dios va a despertar a alguien, no hay que balancearlo, hay que ponerlo en el lugar donde está desbalanceado. But when God is going to wake someone, it's not to put them in the balance. We need to put them in the place that will bring them to balance. Así que yo no puedo caer en la frialdad espiritual de darles un balance sobre cosas en las que Dios espera que usted llegue al extremo donde usted no ha llegado. So I cannot wait to give you a balance and speak to you about a balance about the things that God wants when I need to take you to the place where you're lacking of. Hoy podemos empujar este tema a cualquier extremo. Today we can push this topic to any sort of extreme. Al pecado, para librar a la gente que está en pecado. To the sin extreme, to free the people that are in sin. O a la gracia para ayudar a aquel que se siente culpable. Or to the grace extreme to help those that feel guilty. Pero lo que vamos a hacer es empujarlo a donde Dios quiere que lo lleve. What we're going to do is that we're going to push it to where God wants it to be pushed. Esto se llama cristianismo real. This is called real Christianity. Le vamos a dar el énfasis perdido. We're going to give the emphasis that was lost. El énfasis que hemos olvidado por hacer de la Biblia lo que más nos gusta. The emphasis that we have forgotten for making of the Bible what we like the most. Hay un espíritu inmundo que opera dentro del mismo creyente. And there's a horrendous spirit that acts inside the believer himself. Que le da la capacidad de orientar la Biblia hacia donde él quiere con su carne. That gives them the capacity to move and orient direct the Bible in whichever way they necesitamos want. Necesitamos que la Biblia llegue a nuestra necesidad, no a nuestra comodidad. We need the Bible to get to our necessity, not our conformity.
Yo espero que esta palabra dé fruto. I'm hoping that this word Yo may give fruit. Yo creo que Dios perdona el pecado, a mí me los perdona a todos. And I believe that God forgives sin, he has forgiven all of mine. Pero yo no puedo olvidar que la gracia de Dios me compromete con la santidad. But I cannot forget that the grace of God makes me have a compromise with holiness. No podemos volver el cristianismo una religión de conceptos con vidas vacías. We cannot make the Christianity a religion of concepts with empty lives. La solución para el pecado y la muerte es la gracia de Dios. The solution for sin and death is the grace of God. Una gracia que me sujeta al Dios que ofendí con mi pecado. A grace that subjects me to the God that I offended with my sin. Una gracia que me permite hacer lo que el pecado no me permitía hacer. A grace that allows me to do what sin would never allow me to do. No se trata de hacer una oración fría llamada oración de fe que tiene todo menos fe. It's not about doing a cold prayer called the prayer of faith that has everything but faith. Bueno, supongamos que tenga fe. Or let's say it does have faith. Si tu oración de fe tiene fe para sacarte del infierno. If your prayer of faith has faith to bring you out of hell. Tiene que darte fe para sacarte del pecado. It needs to give you faith to bring you out of sin. Para vencer tu debilidad. To defeat your weakness. Una oración de fe seca y sin fruto, digno de arrepentimiento, no ha hecho nada en ningún ser humano. A prayer of faith that is dry and has no spirit, it has done nothing in a human being. Vamos a hablar primero del proceso del pecado. So let's speak about the process of sin first. ¿Estamos enchufados todos? Are we all plugged in? Okay. Santiago 1, versículos 13 al 15 nos cuenta cómo es el proceso del pecado dentro de nosotros. James 1, verses 13 to 15 tells us how the process of sin is inside of us. Vamos a leerlo solo en español y ustedes pueden seguirlo en su pantalla, inglés y español. We're going to read it in Spanish and you can follow the English version on the screen. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Mira el proceso que dice la Biblia. Look at the process that the Bible highlights. Todo inicia con una tentación. It all begins with a temptation. Algo que te induce al pecado. Something that drives you towards sin. Ahora, para que el pecado pueda generar tentación en ti. Now, for the sin to be able to generate temptation in you. Tú tienes que tener la contraparte dentro de ti mismo. You need to have the counterpart inside of you. Hay cosas que son tentación para alguien y para otro no. There are many things that are temptation for some people and for others not at all. ¿Cuál es la razón? What's the reason for that? Porque cada uno tiene su propia atracción que la Biblia llama la concupiscencia. Because every person has their own attraction that the Bible calls concupiscence. Aquellas concupiscencias que tú has permitido tener dentro de ti son el punto de atracción del pecado. Those things that you have allowed to remain in you, they are the point of attraction for sin. Así que el pecado está allá afuera, pero a ti se te hace pecaminoso por lo que tú cargas adentro. So the sin is out there, but it becomes sinful because of what you carry inside. Entonces, allí comienza el proceso. Eres atraído. So there the process begins. You're attracted. Después de que te atrae, pasa a un nuevo nivel que es te seduce. After you're attracted, it gets to another level, which is it seduces you. ¿Qué es la seducción? What is this seduction? Es que el pecado te hace obnubilar para que no veas los resultados que trae, sino los beneficios aparentes que te da. It's because the sin makes you have a foggy vision so that you don't see the results, but the benefits of what sin can bring to you in that moment. Cuando ya el pecado atrae, and when the sin attracts, tú no lo practicas. You don't practice it. Tú lo guardas. You keep it. Lo dejas adentro. You keep it inside of you. La Biblia dice que es como concebir una semilla dentro. The Bible says that it's like giving birth to a seed inside of you. Y esa semilla tú la comienzas a cuidar, pero tú como eres evangélico dices, yo no voy a caer en el nombre de Jesús. And that seed you begin to take care of it, but since you're evangelical, you say, I'm not going to fall in the name of Jesus. Pero está adentro. But it's inside. Y la sigues cuidando. And you continue to take care of it. Y por ahí te acuerdas y dices, yo como que lo hago, pero no te reprendo, Satanás. And then once in a while you say, you remember, oh, maybe I'll do it. No, I reprend you, Satan, in the name of Jesus. Ya estás preñado. But listen, you're already pregnant. Si no lo abortas, te van a hacer un bebecito que llama pecado y te mata.
If you don't abort it, you're going to have a little baby that is called sin, and it will kill you. Yo esto lo aprendí empezando con el Señor. I learned this when I began my walk with God. Saben, yo estaba en la droga, estuve en la droga 10 años. As you guys know, I was a drug addict for nearly 10 years. Al Señor vino la lucha del deseo de la droga. And when I had God into my life, the fight with sin came. Estuve encerrado en una institución para ayudarme. I was closed in an institution that they will help me. Y yo siempre he contado que una hermana mía me regaló un reloj. And I always tell that as one of my sisters gifted me a watch. Y lo primero que consume un drogadicto el reloj, eso es lo primero que vende. And the first thing that a drug addict does is that they consume that watch, they cuando sell yo it. Yo vi el reloj, yo dije, cuando me den salida, ¿qué tal si yo voy y lo vendo? When I saw the watch, I said, when I get out of here, I can, what if I go and sell it? Pero inmediatamente dije, no, en el nombre de Jesús yo no lo voy a hacer. But immediately I said, no, in the name of Jesus, I'm not going to do that. Me volví a la mente. It would come back to my mind. Yo decía, no, yo no lo voy a hacer. And I would say, no, I'm not going to do pero en it. Verdad ya estaba preñado. But in the truth is that I was already pregnant. Un aborto de eso que llevaba dentro. I needed to have an abortion of that thing that I carry inside of me. Y usted no aborta el pecado con frases religiosas de cajón. And you don't abort sin with religious phrases. Un aborto es una cosa muy dura. An abortion is something that is very, very tough. Usted no crea como que usted dice, ay, voy a abortar. Ay, pum, aborté. So it's not like you say, oh, I'm going to abort. Oh, there, I aborted. That's it. No, no. Un aborto es sangre. No, in an abortion, there's blood. Es dolor. There's pain. Es riesgo. It's risk. Si tú quieres abortar tu pecado, tienes que meterte con Dios a llorar y a clamar hasta que se salga eso de ahí. If you want to abort your sin, you gotta go in with God and cry until that thing comes out of there. Porque si no lo sacas, tú tienes el vientre espiritual propicio para darlo a luz. Because if you don't take it out, you have the spiritual womb that is capable of giving light. Y todas las veces que ha pecado ha sido el resultado de pequeñas semillas que sembraste, las cuidaste hasta que pariste lo que tú llamas deseo y Dios lo llama pecado. And every time you sin is because you kept those sins in you and you kept them until you gave birth to those things that you call desires but God calls sin. Ahora, cuando un niño nace, uno dice, nació el niño y todo el mundo va a felicitar a la mamá. Now when a child is born, everyone says, oh, the child was born, and everyone goes and congratulates the mother. Pero eso que tú has parido, llamado pecado, produce muerte. But that thing that you have birthed, it produces death. Va a acabar con tu vida. It will end with your life. Proverbios capítulo 11, versículo 19. Proverbs chapter 11, verse 19. Escuche esto. Listen to this. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Síganlo ahí en inglés, no hay problema. El pecado mata a través de la maldad. Sin kills through evilness. Toda maldad, cualquiera en cualquiera de sus expresiones. Any sort of evilness in any sort of its expressions. Toda maldad produce muerte. Every sort of evilness produces muerte death. Hoy o muerte mañana. Death today or death tomorrow. Muerte en la eternidad o muerte para mañana. Death in eternity or death for tomorrow. Pero la maldad nunca dará vida ni paz. But evilness will never give life or peace. Caminar en justicia es el mejor antídoto contra el dolor. To walk in justice is the best antidote against pain. Hacer la voluntad de Dios es la mejor vacuna contra el fracaso y contra la muerte. To do the will of God is the best vaccine against failure and against death. No significa que andando en justicia no vas a sufrir. También el que anda en justicia sufre. It doesn't mean that if you act in righteousness you will not suffer. Even those that act in righteousness suffer. Pero si tú estás en justicia. But if you're in righteousness. Y estás sufriendo. And you're suffering. Tú sabes que Dios te va a defender. You know that God will defend you. Tú sabes que tu Redentor te levanta aún del polvo. You know that your Redeemer will lift you up from the dust. Y va a hacer algo por ti. And he will do something for you. Porque muchas son las aflicciones del justo. Because the afflictions of the just are many. Pero de todo lo librará el Señor. But the Lord will free levanta them from manito, all of that. Levanta tu manito, lift up your hand. Gloria a Dios. Di conmigo, Dios me saca. Lift up your hand and say, God Dios will take me out. God diga, will take yo me camino out. En justicia y Dios me saca. Say, I will walk in Dios righteousness and God will take me out. Escúchame. Listen to me. Está peor el que no tiene problemas y no anda en justicia. The one that doesn't have problems and doesn't have justice is worse. Porque la injusticia que practica en cualquier momento le dará como resultado muerte. Because the injustice that they practice in any moment will give them as a result. Pero un hijo de Dios. But a child of God puede estar en la peor circunstancia. Can have in the can be in pero the si worst camina en justicia. But if they walk in righteousness. Él sabe que Dios lo saca. He knows that God will sabe take que them Dios out. Le tiende la mano. He knows that God will él give sabe them que hand, Dios no lo deja solo. ¿Cuánto dicen amén? He knows that God will not en leave them alone. La esperanza y seguridad que tenemos en Cristo. There's hope and security in my Lord Jesus. Lo esencial que nos quiere dar el Espíritu en este día.
the essential thing that the Holy Spirit wants to give us today. Es esto y nunca lo olvides. Is this and never forget it. Escúchame. Esto es todo el sentido del mensaje de hoy. This is the whole meaning or sense of this message of today. Si tú caminas en maldad, if you walk in evilness, vas a sufrir. You will suffer. Tú puedes sacar toda la Biblia, puedes recorrer toda la teología, pero la verdad es que vas a sufrir. You can take out all the Bible, you can take out all the theology, but the truth is that you will suffer. Y si no te arrepientes, te mata. And if you don't repent, it will kill you. Y te mata es que te mata muerto. And that it kills you, it kills you. Okay. Te mata y te manda al infierno. It kills you and it sends you to hell. Tú hoy puedes crear distracciones para pensar que no te mata, pero te mata. Today you can create distractions to think that it won't kill you, but it will kill you. Caminando en maldad nunca podrás evitar el dolor. Walking in evilness, you will never be able to evade pain. Estarás propenso al sufrimiento. You will be open to suffering. Te parecerá que no llega. It will seem like it doesn't come. Pastor es muy extremista. Oh, the pastor is very extreme. Parece que no llega. It may seem like it doesn't come. ¿Sabes por qué parece que no llega? You know why it seems like it doesn't Porque come? Porque como no lo administra Dios, sino el diablo. But because God is not the one that administrates it, but the devil. Te llegará cuando tengas menos capacidad de reacción ante el dolor. It will come when you have the least capacity of reaction against pain. Y en algunos casos llega cuando ya no puedes reaccionar. And in some cases it comes when you cannot longer react. Pero que no se te olvide. But never forget, aunque estés feliz humanamente, even if you're happy humanly, la paga del pecado siempre será muerte. The wage of sin will always be death. Mas la dádiva de Dios siempre será vida eterna. But the gift of God will always be eternal life. ¿Estamos todos enchufados? Okay. Vamos a hablar de algo para entrar donde el Espíritu nos quiere llevar. We're going to speak about something to go into where the Spirit wants to take us. Me puse a estudiar. I began to study sobre la muerte solo con la Biblia. Yo ya casi no estudio libros. Yo muy solo. About death with the Bible. I don't study books that much anymore. I only study the Bible. El Espíritu Santo me dio un título dentro de esta parte del mensaje. And the Holy Spirit gave me a title in this part of the message. Y el Espíritu Santo me dijo, busca instrumentos de la muerte. He said, look for instruments of death. Y me encontré siete que lo voy a compartir. And I found seven that I'm going to share them with you. Siete instrumentos que generan muerte. Seven instruments that generate Algunos death. Creen cuando piensan en muerte en una figura esquelética con una hoz en la mano. Well, every time when people think about death, they think about that skeletal form with the axe on his hand, the reaper, si the death reaper. O a Jason con un. Or you imagine Jason from the scary movies. La muerte viene a matarme. Death is going to kill you. That's what people imagine. Escúchame, si tú le esperas así, ella no te llegará así. Listen, if you're waiting for it like that, it will not come. El aparato, como decía un amigo mío, el aparato que más gente ha matado es una cama y no tiene balas. The instrument that has killed the most is a bed and it doesn't have any bullets. Sí. ¿Cuánta gente ha muerto en una cama? How many people have died in a bed in a hospital? La muerte es un ángel de maldad. Death is an angel of evil. Y suele usar instrumentos para pasar desapercibido mientras logra su objetivo. And it tends to use instruments to walk unseen until it accomplishes its objective. La muerte lo que trata es de convencerte que ella no es la muerte. What death tries to do is to try. She tries to convince you that she isn't death. Y entonces toma los disfraces que más sirvan para seducirte. And then it takes the form of costumes that will be most useful to seduce you. Y tú crees que estás ante cualquier persona menos ante la muerte. And you will think that you're before any person except death. Pero al final logrará su objetivo, matar. But at the end it will accomplish its objective, which is to kill you. Siete instrumentos de muerte. Seven instruments of el death. Primero, first one. El razonamiento humano. Human reasoning. Diga conmigo, el pecado mata con el razonamiento humano. Say with me, sin kills with human reasoning. Dígalo, el pecado mata con el razonamiento humano. Sin kills with human reasoning. Pastor, ¿de dónde sacó usted eso? Pastor, where did you get that from? Proverbios 1, 31 al 33. Proverbs chapter 1, verse 31 Sígalo to 33. Ahí en su pantalla. Follow it on the screen. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Alguien diga amén. Somebody say amen. Alguien diga amén. Somebody say amen.
Cuando el hombre se cree sabio en su propia opinión. When man thinks they are wise in their own opinion. Cuando el hombre cree que él tiene el máximo concepto de algo. When men think they have the greatest concept of something. El hombre solo puede ver lo que tiene al frente de sus ojos. Man can only see what is in front of his eyes. Es por eso que la muerte se esconde y esconde sus consecuencias. That's why death hides itself and hides its consequences. La muerte, ¿qué le importa que tú te llames científico o sabio si lo que estás haciendo te lleva al mismo hueco que él está planeando? Death does not care if you're called a scientist or a wise person if what you're doing will lead you to the same hole that he's wanting you to go in. Cuando el hombre se cree sabio en su propia opinión, la muerte se lo va a llevar. When man thinks that he is wise in its own opinion, death will take him away. Seguramente tendrá en su oficina un montón de reconocimientos de todos los sabios que fue en la tierra. He will surely have a lot of acknowledgments in his office of everything that he has learned. Pero al final se irá al infierno. But at the end he will go to hell. Porque el hombre en su propio razonamiento se condena. Because man in his own reasoning condemns himself. El hombre suele trazar su propio camino. Man tries to trace his own path. Y para todos nosotros nuestro camino parece derecho. And for every single one of us our own path is the best, it seems Pero straight. No alcanza a ver el hombre que el desvío que tiene ese camino es hacia la muerte. But the man is not able to see that the detour that path has is towards death. Usted dice, yo me voy de aquí para Montreal. You say, I'm going to go from here to Montreal. Alguien que me diga el camino para ir a Montreal. Somebody that can tell me the path to go to Montreal. Thank you. Gran revelación. Gracias, hermano GPS. Thank you, brother GPS. Okay. You take the 401 Agarra east. La 401 east. You take the 401 east. Y échele para allá. And you go forward. Eso después hasta cambia de nombre, pero lo lleva. After it changes the name, the highway, but it takes you. Pero en la mitad del camino usted quiere comer algo, ¿sí o no? ¿A cuánto le haga de salir? But midway you want to eat something. Y entonces usted dice, me voy a salir a comer algo. So you say, I'm going to go get out at an exit to eat something. Entonces usted se desvía un momentico. So you say, you take a detour for a little moment. Y usted se sale. And you come out. Cuando usted va en la 401, usted va así en la jugada. When you're in the 401, you're driving, you're there, focused. Cuidado con un accidente. Be careful with any sort of accidents. Pero cuando usted se sale, ya eso es a 40 o a 50, usted va más tranquilo. But when you get out, that's at 40 or 50, you're a lot more calm. Pues resulta que en el desvío puede estar la muerte. It turns out that in that detour, death could be there. Escoger la salida equivocada puede matarte. And taking the wrong exit could kill you. Tú tomas el camino correcto. You take the right path. Pero de ahí comienzas a darte las de artista para tomar tus propias decisiones. But there you begin to make think yourself think that you're the best one to make your own decisions. Y aunque tu GPS dice Montreal, tú ya te saliste buscando un shortcut. But even though your GPS says Montreal, you already came out looking for a shortcut. Y ahí te puedes morir. And there you could die. ¿Cuánta gente empezando bien terminaron mal? How many people that started well ended up wrong? Porque ellos or bad? Encontraron el camino. Because they found the path. Pero ellos también encontraron un desvío. But they also found a detour. Y ese conducía a la muerte. And that one led them to death. Mire lo que dice Proverbios 16:25. This is what Proverbs 16:25 says. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. No todo lo que aparenta ser bueno lo es. Not everything that seems to be good is. No todo lo que la mayoría aprueba y da razones de verdadero es verdadero. Not what everyone approves and gives reasons of it being true is actually true. Pastor, entonces yo cómo hago para saber por dónde voy? So pastor, what do I do to know where I should go? Buscadme y viviréis, dice la Biblia. The Bible says, look for me and you will live. Busca las razones de Dios. Look for the reasons of God. Busca el consejo de Dios. Look for the counseling of God. Yo hace unos días le decía a alguien, si no sabes lo que tienes que hacer, no hagas nada. A few days ago I was telling someone, if you don't know what to do, do not do anything. Porque si vas a hacer algo, asegúrate que es la voluntad de Dios. Because if you're going to do something, be sure that it is the will of God. Un cristianismo basado en ideas. A Christianity based on ideas. En razonamientos humanos. In human reasoning. Es más. Even more. Un cristianismo basado en una Biblia sin espíritu. A Christianity based on a Bible without spirit. Terminará generando el pecado de la soberbia que al final te mata igual. Will end up creating the sin of pride that at the end will kill you either way. El primer instrumento de muerte.
nuestro propio razonamiento. The first instrument of death, our own reason. Dígale que está a su lado, no te creas sabio en tu propia opinión. Tell the person beside you, do not think you're wise in your own opinion. Segundo instrumento de muerte. Escuche esto. Escuche esto. Listen to this. El segundo instrumento de muerte es el desamor. The second instrument of death is heartbreak. Deme el down payment adelante, diga, ay, ay, ay. Give me the down payment, please. Primera de Juan 3:14-15. First of John 3 verses 14-15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo lo sabemos? Dice, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Diga conmigo, wow. Say with me, wow. Vivir sin amar es no conocer el camino. To live without loving is not knowing the path. Pero asimismo, dejar de amar es haberte extraviado del camino. But at the same time, to stop loving is getting lost y from no the path. Y no dar amor. And not giving love es no conocer ni estar en el camino. Is not knowing or being in the path. Toda insensibilidad de tu corazón te mata. Every lack of sensibility from your heart will kill you. Todo rencor, toda amargura y toda falta de perdón te mata. Any sort of bitterness or hatred will kill you. Lo primero que hará el desamor es que causa ceguera. The first thing that heartbreak does is that it causes a blindness. Terminarás despreciando a quien Jesús ama, tu hermano. You will end up valuing who Jesus loves, el mejor your brother. Ejemplo es el de Caín. The best example is the example of Cain. Cuando Caín dejó de amar a su hermano, él se estaba muriendo antes que su hermano. When Cain stopped loving his brother, he was dying before his brother even was dying. Cuando Dios le preguntó por su hermano, dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? And when God asked him for his brother, he said, am I my brother's keeper? Si tú no puedes guardar a tu hermano es porque tú lo matas, Caín. If you cannot keep your brother, it's because you're killing him, Cain, said God. Alguien diga amén. Somebody say amen. Tú necesitas aprender a amar. You need to learn how to love. Y conservar el amor. And to conserve that love. Cuando Dios enfrentó a Caín, Dios no tuvo que matarlo. When God faced Cain, he didn't have to kill him. Es más, Dios prohibió que lo matara. In the contrary, God prohibited him to be killed. ¿Por qué Dios prohibió que lo matara? Why did God prohibit Cain Porque to be killed? Porque sin amor ya estaba muerto. Because without love, he was already dead. La persona que no ama está muerta. The person that does not love is dead. Una relación de pareja que carece de amor está muerta. A relationship in couple, for a couple that is lacking with love is dead. Un padre que le compra de todo a un hijo y no lo ama ya está muerto hace rato. A parent that teaches, that buys everything for their children but does not love them is dead from a long time ago. Puedes aprender todos los ejercicios religiosos si no amas tú estás muerto. You can learn all the religious exercises but if you do not love then you are dead. El desamor es la muerte del amor. The lack of love is the death del amor. It's the death of love. El desamor no ocurre en un instante. The lack of love doesn't just happen in an instant. Es el resultado de heridas que no se sanaron. It's the result of wounds that were not healed. Heridas que no son procesadas. Wounds that were not processed. El amor que Dios derramó en tu corazón. The love that God poured in your heart. Se estanca. Gets stuck. Y cuando se estanca. And when it gets stuck. Se pudre. It gets rotten. ¿Qué es un religioso? What is a religious person? Alguien con el amor de Dios podrido dentro de sí mismo. Somebody with the love of God rotten inside of them. Porque solo le sirve a él. Because it's only useful for them. Y a nadie más. And nobody else. Ese amor le da perdón y misericordia a sí mismo. That love gives him forgiveness and mercy. Pero enjuicia a otro. But he judges others. Tú necesitas mantener el amor vivo. You need to maintain that love alive. Porque vivir sin amar es morir vivo. Morir en vida. Because to love without living is to die is to die. Un cristianismo sin amor. A Christianity without love convierte al hombre en un juez sin misericordia. Turns man into a judge without mercy. Que en nombre de la justicia that in the name of justice peca. Sins. Y muere en aquello en que condena a otro. And dies in those things that he condemned others of. Diga conmigo ayayay. Say with me ayayay. ¿Qué pasó que nadie dice ayayay? Nobody says ayayay. Cuando usted no dice ayayay es porque no le duele o porque ya está muerto. Ay, poder. When you don't say ayayay, it's because it doesn't hurt you or because you're dígale already dead. Ayayay. Say ayayay. Mira el que está a su lado así con cara de león y dígale. Tell the person that is beside you with a lion face mírelo, and tell them. Dígale. Tell them. Ámame. Love me. Dígale, ámame. Tell them, love me.
Tercer instrumento de muerte. Third instrument of death. El pecado mata según la Biblia por medio de la letra. Sin kills according to the Bible by the letter. Sí, la letra mata. Yes, the letter kills. Segunda los Corintios 3:5-6. Second to the Corinthians chapter 3 verses 5 to 6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Wow, ahí está hablando de la Biblia y la enseñanza divina. There, it's speaking about the Bible and the divine teaching. Cuando tú tomas la Biblia para hacerla esclava de tu religiosidad, when you take the Bible to make it a slave of your religiousness, llegas al punto de querer sujetar a Dios a la Biblia. You get to the point of wanting to subject God to the Bible. Para que en nombre de la Biblia Dios no pueda hacer lo que él quiere. So that in the name of the Bible, God cannot do what he wants to do. Y lo siguiente es que usarán la Biblia para que la Biblia te apruebe lo que tú deseas. And the second thing is that they will use the Bible so that it approves what you desire. Para que la Biblia te dé libertades, tú le quitas la autonomía a Dios. For the Bible to give you freedoms, you take away the autonomy from God. La letra que tenemos como Biblia, the letter that we have as Bible, no fue dada para amarrar a Dios. It wasn't given to tie up God, sino para amarrar al hombre. But to tie up man. Para que el hombre sepa lo que puede o no puede hacer. So that man could know what he can and cannot do. La Biblia no fue dada para decirle a Dios hasta dónde puede llegar. The Bible was not written so that it could tell God until where it can reach. La letra religiosa no solo mata al hombre. The religious letters don't only kill man. Y lo mata haciéndole creer que él es el dueño de la verdad. And kill them believing that he is the owner of the truth. Sino que mata algo más grave todavía. But it kills something even worse. La letra mata el espíritu de revelación de Dios para la vida de un hombre. The letter kills the spirit of revelation for a man or a woman of God. Dios no te puede decir más porque tú ya te conmueves. God cannot tell you anymore because then you're moved. Pastor, pare ahí. Pastor, stop right there. Porque la Biblia dice. Because the Bible says. Que no puedo pensar más allá de lo que está escrito. I cannot think further than what is written. Usted. You no puede pensar más allá de lo que está escrito. Cannot think cabezón. Further than what is written. Big porque head. Si sigue pensando de su propia forma, lo va a matar con la primera arma, la que ya vimos. Because if you continue thinking in your own way, then they will kill you with the first way that we saw. Pero hay cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, y Dios las tiene guardadas para los que le aman. But there are things that eyes have not seen, ears have not heard, and have not reached the hearts of men, and God has them for those that love him. Tú en nombre de la letra bíblica no puedes amordazar a Dios. You cannot squish God in the name of the religious letter. Ahora Dios nunca diría algo contrario a lo que está escrito. Now God would never say anything in contrary to what is written. Pero Dios te puede revelar las profundidades de lo que está ahí en esa letra. But God can reveal to you the depths of what is written in those letters. Hay gente que empezó el camino del evangelio con tanto amor y pasión por Dios. There are people that began the walk of the gospel with so much love and passion for God. Hasta que les picó el bicho de la letra. Until the word bug stung them. Yo todavía siento dolor por alguien que estoy seguro iba a ser un gran siervo de Dios. I still have pain for someone that I'm sure that they will be a great servant of God. Él me conoció hace muchos años a través de cassette. Era un gran médico en Colombia. He knew me many years ago through cassettes that I would give. He was a great doctor in Colombia. Un día fue hasta mi iglesia para conocerme personalmente. Ahí lo conocí. One day he went to my church so I could meet him in person, and I met him there. Como era un médico muy prestante, pues el hombre estaba enseñado que todo el mundo le obedeciera. Since he was a doctor that was very prestigious and he was used to everyone obeying him. Comencé a enseñarle que no, él no está hecho para obedecer, sino no está hecho para mandar, sino para obedecer. And I began to teach him that he wasn't made to give orders, but he was made to obey. Se convirtió en mi discípulo. He became my disciple. Y siguió ejerciendo su medicina mientras servía al Señor. He continued to exercise his medicine while he served the Lord. Cuando me vine para acá, él escogió el camino de irse a un seminario porque él, Dios le había llamado y Dios sí le tenía llamado. And when I came here, he made the decision of going to a seminar because God had called him. Pasado un tiempo, me llamó para decirme que había terminado su seminario. After some time went by, he called me to tell me that he finished his seminar. Ya no me dijo pastor, ya me dijo Rubén. He didn't call me pastor at that time. He called me Ruben. Y me habló con tanta seguridad de lo que era. And he talked to me with so much security of who he was. Asco de la nueva versión de ese hombre. That my spirit felt a disgust of that new version of that person. Y me dijo, bueno, ya he terminado, ya estoy graduado, tengo el título, estoy listo. And he said, I finished, I graduated, I have the title, I'm ready. Y le dije, conoces el libro, pero has perdido de vista al autor.
And I told him, you know the book, but you have lost from your sight the author. No, no se nota que Jesús esté cerca de ti. It doesn't look like Jesus is close to you. Pero tranquilo, que con la letra que has aprendido, cualquier tonto pensará que lo tiene cerca. But don't worry, that with the word that you learn, any fool will think that he is close to you. Hay gente que fue muy buen cristiano hasta que se llenó de letra. There are people that were very good Christians until they were filled with word. Mientras que hay otros que no saben distinguir nada de técnica, están llenos del Espíritu Santo. Well, there are others that don't even know how to differentiate anything from the technical part of the Bible, and they're dice, filled with la God. Palabra. They tell those, you tell those people, preach the word. Y sale y te dicen, suba para arriba y baje para abajo. And they come out and they tell you, and they speak wrong grammatically. Y salga para fuera. They say things wrong grammatically. Pero te llenan del Espíritu. But they fill you with the Spirit. Y Dios te toca. And God touches you. Y sales lleno y cargado de Dios. And you come out filled with God. Otros, tú los pones a predicar. Others, you put them to preach. Hablan de tanta técnica. And they speak to you in so much technique. With all the mysteries. Y tú dices, wow, esta persona hay que sabe. And you say, wow, this person knows so much. Pero sales sin ninguna utilidad para tu espíritu. But you come out of there without any utility for your spirit. Porque la letra mata. Because the word kills. El espíritu es el que da vida. The spirit is the one that gives life. Te lo dice alguien que ha tenido el cuchillo de la letra al pie del cuello. This is coming from someone that has had the knife of the letter close to me. Yo he estudiado bastantico y he sido profesor bastantico. I've studied a lot of the Bible and I have taught the Yo Bible as well. Yo sé lo que es sentir el filito del cuchillo aquí. I know what it is like to feel the sharpness y of the knife que clamar, here. Señor, ayúdame. And having to cry out and say, Lord, help me. La letra, vete al mismo infierno y déjame con mi Dios. And tell the letter to go to hell itself and leave me with God. Porque la letra se convierte en un instrumento para dejar de creer. Because the letter becomes an instrument to stop believing. El principal enemigo del creer es el saber. The main enemy of believing is knowing. Tú creíste que ese dolor no era para muerte hasta que el médico te aseguró que ese saben decía que tenías cáncer. You believed that pain was nothing until the doctor told you that it was cancer. Si no te hubieran dicho que eras cáncer, tú seguías creyendo que Dios te sana lo que sea, Dios lo sana. If you wouldn't have known that it was cancer, you would have continued to believe that God was going to heal you. Hay cosas que mejor no saberlas, es mejor creerlas y dejar que Dios las haga. There are things that are better not that it's better not to know them, but Dale just to believe and to continue letting God do His thing. La letra convierte el cristianismo. The letter converts Christianity en un hermoso cuadro que expresa a Dios. In a wonderful painting that expresses God, pero que lo muestra sin vida. But that shows him lifeless. Yo no quiero un Dios sin vida. I don't want a God that has no Yo life. Quiero un Dios que me revuelque. I want a God that will shake me up. Que me vuelva pedazos por dentro. That will shake me up and stir me up inside. Que no dependa de mi reputación, sino de lo que él quiera hacer de mí. That it doesn't depend on my reputation, but on what he wants to do in me. Y eso solo lo hace el Espíritu. And that is only done by the spirits. Cuarto instrumento. Fourth instrument de muerte. Of death. Escuche esto. Listen to this. Lo dice la Biblia. The Bible says. El pecado mata de envidia. Sin kills of envy. La envidia mata, dice la Biblia. Envy kills, says the Bible. El pecado te envidia, te hace envidiar hasta que te mata. Sin makes you be envious until it kills you. Santiago 4:2. James 4:2. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. La envidia es un instrumento del pecado. Envy is an instrument of sin. Un instrumento que te dice una mentira y es que tú eres más digno que otro. An instrument that tells you a lie and tells you that you're more worthy than others. Que tú eres más merecedor que otro. That you're more deserving of other than que others. Que tú eres más justo que otro. That you're more righteous than others. Pero lo más dañino de la envidia. But the most harmful thing es about que es un instrumento de pecado. Is that it is an instrument of sin. Que te impide desarrollar la gracia particular que Dios te dio a ti. That does not allow you to develop the particular grace that God has given you. Envidia te impide disfrutar de lo que cargas adentro, cabezón. Envy does not allow you to enjoy what you carry inside of you, big head. La envidia te lleva a pecar. Envy takes you to sin. La envidia es un instrumento que Satanás usa
Envy is an instrument that Satan uses para tildar a Dios de injusto porque no te ha dado a ti lo que le dio a otro. To accuse God of being unjust for not giving you what he gave to someone else. El efecto de la envidia empieza en el corazón. The effect of envy begins in the heart. Pero si no la corriges, but if you don't correct it, si no la llevas a un arrepentimiento real, if you don't take it to a real repentance, produce no solo catástrofes a tu alrededor, it produces not only catastrophes around you, sino que te mata a ti y destruye lo que tienes a tu lado. But it kills you and destroys what you have around you. Un cristiano bajo envidia será una mala compañía. A Christian under envy will be a bad companionship. Te hará ver todos los dones de otros como algo inmerecido. Will make you look at all the gifts of other people as something that was not deserved. Sin saber que en verdad todos los que tenemos es inmerecido porque Dios nos lo ha dado por gracia. Without knowing that everything that we have don't deserve it because it has been given to us by grace. La envidia tiene un instrumento muy peligroso dentro de sí. Envy has a very dangerous instrument inside itself. Es como una glándula que tira veneno. It's like a venom gland that spits out con venom. Con cada palabra. With every word. Con cada murmuración. With every murmur. Porque la murmuración es la voz de la envidia. Because a murmur is a voice of envy. Todo el que murmura envidia. All those that murmur are envious. Estoy hablando de murmurar, ¿no? I'm speaking about murmuring. No estoy hablando de hablar de una cosa y yo tengo algo contra mi hermano, pues le digo. O si usted viene y habla conmigo como pastor, eso no es murmurar, eso es buscar una razón de Dios, ¿no? If I speak with my brother, if you speak to me as a pastor, that's not murmuring, that's looking for a reason of God. Pero el que no es capaz de decirle a alguien, yo estoy bravo con usted, hermano. But the person that is not capable of telling someone, I'm angry with you. O buscan al pastor, pueden buscarme a mí. Or they look at the pastor, they look for the pastor. Papi, estoy bravo con Raimes, ayúdeme a resolver el problema. And they tell the pastor, oh, I'm very angry with my brother Raimes, help me to solve the problem. Eso es buscar una salida sana. That's not envy. That's looking Pero for a si healthy no way out. Hacerlo, entonces significa que yo tengo envidia. Significa que yo tengo envidia. But if you weren't able to do it, it means that you have Aprendas esta envy. Frase y guárdela. Learn this phrase and keep Toda it. Murmuración es envidia. Every murmuring is envy. No más, no necesita aprender más con eso. Todo el que murmure está envidiando. Everyone that is murmuring is being envious. Okay. Vamos con el quinto instrumento de muerte. Let's go with number five. El pecado mata de remordimiento. Sin kills of remorse. ¿Qué es remordimiento? What is remorse? ¿Una mordida doble o qué? Es la revolver. Después te lo explico, ¿no? Yeah, remorder. Remordió. No, eso a, no it's es. It's a Spanish joke. Me quiere sacar, ¿no, señor? Yeah. ¿Qué remordimiento? What is remorse? Vamos a la palabra, 2 Corintios 7, 10. Let's go to the word, 2 Corinthians 7, 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Wow. Existe una tristeza generada por el Espíritu Santo. There's a sadness that is generated by the Holy Spirit. Cuando tú eres infiel. When you're unfaithful. Cuando desobedeces. When you disobey. ¿Cuántos alguna vez han sentido esa tristeza en su corazón? How many of you have ever felt that sadness in your heart? Si tú no la has sentido, no es porque tú no te equivoques, porque no tienes el Espíritu. If you haven't felt it, it's not because you haven't made mistakes. It's because you don't have the Spirit. Se vuelve tan sensible el Espíritu Santo que uno hasta con medios pensamientos no siente el dolorcito. The Holy Spirit becomes so sensitive that with a little thought, you feel so sad. El Espíritu Santo no es como que se tranza, ¿no? Hablamos más tarde de eso, ¿no? El de una vez le pone el. The Holy Spirit tells you from that moment right there. Pero escúchame, cuando tú sientes esa tristeza, but when you feel that sadness, esa tristeza te la da el Espíritu Santo para que te arrepientas y cambies el rumbo. That sadness was given by the Holy Spirit so you could repent and change course. Cuando la tristeza de tu corazón produce arrepentimiento, te va a producir vida. And when the sadness of your heart produces repentance, then it will produce life. Pero hay algo muy parecido al arrepentimiento, se llama remordimiento. But there's something that is very similar, that is very alike to a repentance, which is remorse. Cuando la tristeza tuya te produce lágrimas. When your sadness produces tears. Y esas lágrimas te producen decisiones intrascendentes. And those tears produce decisions that are untranscendental. Yo siempre he dicho que el mejor ejemplo es el del chupador. I've always said that the best example is of the person that drinks. El borrachito de casa sin plata. The drunk person that has no more money. Llega tarde la noche a la casa. Comes late at night. Y la mujer lo mira sin vergüenza, ¿dónde andaba? And the woman looks at him and tells him, where have you been? Y el hombre ya viene destruido.
And the man has already come destroyed. Y le dice a la mujer, fallé, mi amor, fallé. And he tells his wife, I failed. Yo no merezco nada. Déjeme mejor para que usted emprenda la vida sin mí. I don't deserve nothing. Just leave me so you can learn this life yo without me. Soy lo peor que a usted le ha pasado, I'm mi amor. The worst thing that has happened to you. Cuando la mujer lo ve así, se dice, me va a deprimir este gordo sinvergüenza. And when the wife sees him like that, she says, oh, this guy's going to get depressed. Venga a ver, gordo, no lo vuelva a hacer. Come here, don't do it again. El gordo dice, yo le prometo, yo nunca me lo vuelvo a hacer. And he says, I promise you, I will never do it again. Llora, patalea, déjale moco a ese gordo sinvergüenza. He cries, he throws a tantrum, his boogers are coming out. Y toma decisión, nunca más vuelvo a beber. And he makes his decision, I will never drink again. Hasta el viernes. Until Friday. Que vuelve y sale y tiene plata y tiene ganas. That he goes again and he has money and he wants to drink. Pero es que pastor, yo lo vi tan arrepentido a ese gordo. But pastor, I saw that man so completely repented. No, el gordo no está arrepentido, era remordido. No, he wasn't repented, he had remorse. Arrepentimiento es un deseo de cambiar debido Repentance al pecado. Repentance is a desire to change. Remordimiento es un dolor por las consecuencias de tu pecado. Remorse is a pain because of the consequences of your sin. Pero después de que el dolor se va, but after pain leaves, el pecado vuelve y reina. Sin comes and reigns again. No confíes en alguien que no dé fruto de arrepentimiento porque va a jugar contigo. Do not trust in someone that does not give fruit of repentance because él they will play with you. Él se va a ir al infierno y se condena, y si puede te condena a ti. He will go to hell and condemn himself, and y if si he no can, he'll condemn te you. En la ruina. And if he doesn't condemn you, he'll leave you in the ruins. Porque hay gente que es buena para llorar y usted se deja llevar por las lágrimas. Because there are people that are good to cry and you are moved by the tears. Lo que dice la Biblia. Look at what the Bible says. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Have worthy fruits of repentance. Mi amor, perdóname, perdóname, le dice el borracho. The drunk person says, my love, forgive me, forgive haga me. Haga frutos dignos de arrepentimiento, borracho, make y le fruits creo. Of worthy of repentance. Quiero drunk. Verlo el viernes acá temprano. I want to see you here quiero Friday verlo early. Dos semanas. I want to see you two quiero weeks. Quiero verlo un mes. I want to see you a quiero month. Quiero verlo en la iglesia. I want to see you at quiero church. Verlo dando fruto. I want to see you giving quiero fruit. Ver que pasen seis meses, un año, sobrio para creerle, borracho y vergüenza. I want to know what happens in 6 months or a year, completely clean from not drinking. No, pero es que usted sober, le falta completely amor. Sober. Usted le falta amor. Oh, and people might say, oh, but you're lacking love. A usted le falta dolor, borracho, para arrepentirse, ¿verdad? And you're lacking pain to truly repent. Tiene que sufrir man. Más. You pero need to do something usted more. Se va a la muerte, no me arrastre a mí ni a mis hijos. But while you're dragging yourself to death, do not drag me and my children. Porque mucha gente con el remordimiento se muere. Because many people with remorse die. El cristianismo que recibe la palabra de Dios. The Christianity that receives the word of God. Pero que no cambia al ser humano. But that doesn't change the human itself. Es porque no hay arrepentimiento en ese ser humano. It's because there is no repentance in that human being. Un montón de gente que usa la iglesia como terapia para remorderse cada ocho días. Wow, a church that uses a people that use the church as therapy to remorse, be in remorse every 8 days. Cada ocho días hay que volver a la iglesia para no sentirme tan malo como me sentí esta mañana. Every 8 days I have to go to church so I don't feel as bad as I felt this morning. Bien, usted con arrepentimiento usted va para el infierno. Usted puede ir a la iglesia pero usted va para el infierno. With that sort of repentance you will go to hell. You could be going to church but you'll go to hell. El que mentía ya no mienta más. El que robaba no robe más. El que fornicaba no fornique más. The one that lied cannot lie anymore. The one that killed cannot kill anymore. The one that fornicated cannot fornicate anymore. Okay, mira el que está solo ahí pregúntale, hijo, ¿qué es? Until look at the person beside you and ask him, what is that? Y usted le responde, dice, real Christianity. And you answer and you say, cristianismo real. Dígale, real Christianity. Say, cristianismo real. Cristianismo real. Real Christianity. Alguien diga amén. Somebody say amen. Sexto, instrumento de pecado. Sixth instrument of sin. El pecado mata por medio de la carne. Sin kills through the flesh. Porque son de los Romanos 8, 5 y 6. Romans 8, verses 5 and 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Cuando la palabra habla de la carne se refiere al alma, al ser humano como persona. When the word speaks about the flesh, it's referring to the human being, the soul. Está hablando de un motor que mueve al ser humano que se llaman sus pasiones y deseos personales. It's speaking about a motor that moves the human being, which are called the passions and desires. Usted por pasión es capaz de levantarse a trabajar. You because of passion, you're capable of getting up to work. Usted por pasión es capaz de seguir a un hombre sin dinero en la promesa de que harán una gran vida los dos.
you to be due to passion, you're willing to follow a man without money with the promise that you'll have a great life. Porque la pasión es un gran motor que Dios nos puso. Because a passion is a great motor that God put inside of us. Mejor dicho, si usted vive sin pasión, usted está vegetando. In other words, if you don't live without passion, you're vegetating. Pero escúchame. But listen. Ese mismo motor puede mover poleas en tu vida que no son las correctas. That same motor can move pulleys in your life that are not the correct ones. Las pasiones del ser humano pueden esclavizarlo, controlarlo y matar al hombre. The passions of a human being can slave them, control them, and even kill them. Si tú mimas y cuidas y proteges tu carne, te va a matar. If you spoil and you protect your flesh, then it will kill you. No estoy hablando de tu carne física. And I'm not speaking about your physical flesh. I'm speaking about your passions. Si duermes cuando quieres y hasta cuando deseas, tú te vas a morir. If you sleep whenever you want and until you want, then si you will die. Si le das la comida que quiere y todo lo que quiere a tu cuerpo, tú te vas a morir por pasión. No es por el cuerpo, es por pasión. If you give all the food, whichever food and all the food that your body wants, then you will die. Not because of your body, but because of si passion. Si tú le das sexo a tu cuerpo cada que quiere, te vas a morir por esa pasión. If you give your body sex every time it wants it, then you will die because of that passion. La carne mata. The flesh kills. Es el espíritu el que te da vida. It's the spirit the one that gives you life. Y estamos a veces predicando un cristianismo de carne. And many times we're preaching a Christianity of flesh. Preparamos mensajes que le caiga bien a la carne de la gente. We prepare messages that settle good to the flesh of people. Y la gente dice que mi pastor es el que me entiende. And people say, oh, my pastor is the one that understands me. Que yo entro a esa iglesia y yo salgo como bendecido. I go into the church and I come out like I'm blessed. Ojalá salieras incómodo. A cambiar lo que necesitas. Hopefully you would come out uncomfortable and to go change what you need to change. Alguien dígame. Somebody say amen. Porque yo le soy sincero, cuando yo me meto a orar yo salgo muy incómodo. Because I'm going to be honest, when I go into prayer I come out very uncomfortable. Dios me escarba donde no quiero que me escarbe. God digs up places that I don't want him to give up. Y me toca temas que yo no quiero que me toque él ni nadie. And he touches on topics that I don't want him to touch on. Pero esos son los temas que dan vida. But those are the topics that give life. Si hago lo que mi carne dice, seré un cristiano sin vida. If I do what my flesh tells me to do, I'll be a Christian without life. Una pregunta elemental. An elemental question. ¿Cómo conocer un cristiano en la carne, que anda en la carne? How can we know a Christian that is walking in the flesh? El fruto lo demuestra. The fruit demonstrates it. Yo recuerdo que cuando me llevaron un predicador en Colombia, miró mi biblioteca y lo primero que miró fue 4 libros de sexo. I remember that when a preacher came to my church and when I was in Colombia and I took him to my office where chiquitín. My books were and he looked at all the books and he. El chiquitín estaba podrido de sexo adentro. And podrido. The first books that he saw were the books that no had sex on it. No miró nada de oración, nada de teología. Él solo miró 4 libros que hablan de sexualidad cristiana. He didn't look about the books of prayer or anything like that. He just looked at the 4 books that spoke about Christian sexuality. Está podrido eso. He was rotten in that matter. Está bien podrido. Pero no es solo el fruto el que demuestra. But it's not only fruit that shows. Si usted quiere conocer un cristiano en la carne. If you want to know a Christian that's in the flesh. Exhórtelo. You got to exhort them. Disciplínelo. Discipline them. Y corríjalo. And correct them. Y ahí se dará cuenta si tiene espíritu o tiene carne. And there you will know if he has spirit or he has flesh. Porque la diferencia entre un lobo y una oveja en medio de un rebaño se conoce en la vara. En la vara. Because the difference between a wolf and a sheep in the grass is known on the stick, by the stick. Si usted le pega a una oveja, ya se queda quieta y llora. If you hit a sheep, it will stay still and cry. Si usted le pega a un lobo, se le tira en la cara y lo mata. If you hit a wolf, it will go on your face and te kill digo, you. Así, diga conmigo, ay, ay, ay. Put your finger like this and say, ay, ay, ay. Y séptimo instrumento de muerte. And seventh instrument of death. El pecado mata con las malas confesiones de labios. Sin kills with the bad confessions of lips. ¿Me están oyendo? ¿O fui yo el que me quedé sin sonido aquí interno? No. Es el que me acabó la pila de aquí. Así que estoy bien. Así me oigo también. ¿Aló, aló? Sí, ok. Juan 6:63. ¿Sí me oyes? No. Ah, ¿esa que me fue? Sí, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ahora sí. ¿Ah? Volvemos a empezar porque no han escuchado nada, ¿no? Entonces volvemos otra vez del principio. We're going to start again from the beginning because yo generalmente suelo predicar los mensajes a Dios en la intimidad.
I tend to preach my messages to God in my intimacy. Pero digamos que esto fue el entrenamiento mío en intimidad con Dios. So this was the training in the intimacy, and now we're going to start the message. El pecado mata por la confesión de tus labios. The sin kills because of a confession of your lips. Escuche las palabras de Jesús. Listen to the words of Jesus. Juan 6:63. John 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice Jesús. Jesús dice que sus palabras son espíritu y vida. Jesus says that his words are spirit and life. Según el contexto. And according to the context. Las palabras son vida cuando proceden desde el espíritu. The words are life when they proceed from the spirit. Pero las palabras que producen de tu carne se deduce que son muertes según el texto. But the words that are produced from your flesh, they are death according to the text. La vida y la muerte del ser humano están ligadas a la declaración de sus labios. The life and the death of the human being is tied to the declaration of the lips. Declarar vida trae vida. To declare life brings life. Declarar muerte trae muerte. To declare death brings death. Este día tan duro. This day is so difficult. Enfermo. I feel sick. Todo marcha mal. Everything is going wrong. Estás desatando con tu boca el panorama que quieres vivir. You're unleashing with your mouth the panorama that you want to live. Nuestra boca atrae aquello que confiesa. Our mouth attracts those things that it confesses. Y la razón es porque Dios nos dio la palabra humana. And the reason is because God gave us the human word. Para operar en autoridad creativa. To operate in creative authority. Dios todo lo hizo con su boca, sea la luz y la luz fue hecha. God did everything with his mouth. He said, "Let there be light," and light was made. Y cuando fue a hacer al hombre, no dijo, "Sea el hombre," eso no lo dijo. And when he went to go make man, he didn't say, "Let there be man." Él dijo, "Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza." Hablando el Dios trino. He said, "Let's make God to our image and our likeness." The Trinity speaking. Y lo hizo con su mano. And he did it with his hands. Y lo formó. And he formed him. Y le hizo su cuerpo. And he made him his body. Y después de que lo tuvo hecho. And after he had him made. ¿Sabe qué hizo? You know what he did? Dice que le sopló vida. He says that he blew life into it. Sopló. He blew. Sopló. He blew. Las palabras que tú hablas son aire en tus cuerdas vocales. The words that you speak are wind in your vocal cords. Y Dios nos dio la posibilidad de hablar para que como Él hizo, tú puedas hacer con tu boca. And God gave us the opportunity to speak so that just how He did, you can do it with your mouth. Y la Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. And the Bible says that life and death are in the power of the tongue. Y el hombre va a comer del fruto de esa lengua. And the man will eat from the fruit of that tongue. Es tan poderosa la palabra que Dios con ella da vida. The word is so powerful that God gives life with it. Pero también con la palabra Dios da muerte. But also with the word God gives death. ¿Se lo demuestro? Can I prove it to you? ¿Usted me está oyendo bien? Are you hearing me properly? Yo no me estoy oyendo bien, debe ser esto acá. Okay. Segunda a los Tesalonicenses 2:8. Ahí sí, por ahí sí me entró algo bien. Okay. 2 Thessalonians 2:8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, que aún la palabra salida de Dios, si sale para muerte, con la palabra mata. The word, if it comes out from God, it could kill. Ten cuidado con lo que hablas. Be careful with what you speak. Porque podrías estar hablando muerte para ti mismo. Because you could be speaking death for yourself. Este es un ejercicio que yo mismo lo estoy aprendiendo. This is an exercise that I'm practicing myself. Y me cuesta trabajo. And it's difficult. Claro, tengo a Angie que me ayuda. I have my wife that helps me. Para no estar diciendo tonterías que no son necesarias. To not be saying foolish things that are not necessary. ¿Estamos todos enchufados? Are we all plugged in? Hemos hablado de 7 instrumentos de muerte. We spoke about 7 instruments of death. Pero quiero terminar con todos con ustedes esta tarde. But I want to finish this afternoon. Hablando de las 4 áreas que mata. Speaking about the 4 areas that kill. Vamos rapidito, así. Let's go quickly, like this. La vamos a ver rápido. La primera. The first one. El pecado. Sin. Tiene una influencia. Has an influence. Sobre el ser humano. Over the human being. Y tiene influencia en varias áreas que son importantes conocerlas. And has influence in many areas that are important to know. Primero, first one. El pecado mata el cuerpo para acortar tus días sobre la tierra. Sin kills the body to shorten your days on earth.
Porque todo lo que tú vas a hacer en la eternidad depende de lo que hagas en la tierra. Because everything that you will do in eternity depends on what you do here on earth. Y el diablo dice, si le quito el cuerpo, le daño el proceso que Dios tiene. And the devil says, if I take away the body, I will damage the process that he has. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Es decir, Dios decidió que el hombre tuviera un término de 120 años. It's to say that God determined that man would have a term of 120 years. Así que tú y yo tenemos derecho a pedir al menos 120. So you and I have the right to ask at least for 120. Yo estoy creyendo por eso. I'm believing in that. Por eso trato de cuidarme al menos un poco, a ver si me aguanta hasta por ahora la batería. That's why I try to take care of myself so that my battery lasts. Pero el diablo crea enfermedades, el diablo crea todo el trasfondo para que tu cuerpo no pueda vivir más tiempo en la tierra. But the devil creates illnesses and creates all the surroundings so that you don't live long on this earth. Pero además de matar el cuerpo, but furthermore, from killing the body, el pecado mata el alma. Sin kills the soul. ¿Cómo mata el alma? How does it kill the soul? Busca robarnos totalmente la imagen y la semejanza que debemos cargar de Dios. It seeks to steal from us the image and the likeness that we carry from God. Dios quiere que tú te parezcas a Él. God wants you to be like Him. Y el pecado lo que hace es despertar un monstruo totalmente contrario a la imagen de Dios. And what sin does is that it awakens a monster that is completely in the contrary to the image of God. El pecado saca la peor parte tuya. Sin brings out the worst of you. Y te da identidad que los hombres pueden hasta aplaudir, pero que Dios detesta. And gives you identity that man can even applaud, but that God completely hates. Mira lo que dice Jesús. Look at what Jesus says. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Tú necesitas cuidar tu alma. You need to take care of your soul. Tú necesitas parecerte a Dios. You need to be like God. Ser como Él. Be like Him. Y el pecado no te lo va a permitir. And sin will not allow you to do that. Cuarta área que mata, tercera área que mata el Third pecado. Area that kills sin. El pecado mata los propósitos de Dios para ti y con ellos el destino de todas tus generaciones. Sin kills the purposes of God for you and with that the destiny for all your generations. Hay algo que se llama el destino profético. There's something that is called the prophetic destiny. Ahí está el secreto de tu felicidad y la de tus hijos. There is the secret to the happiness of your children, of your happiness and your children's happiness. Es un plan que dice la Biblia que Dios lo tiene escrito en un libro personal y ahí está tu vida. It's a plan that the Bible says that God has it written down on a special book, and there is your life. El diablo dice tengo que cortarle ese destino profético. And the devil says I need to cut that prophetic destiny. Porque sabe que si te corta el destino profético a ti, anula a tus hijos y descendientes. Because he knows that if he cuts the prophetic destiny from you, he will cancel out your descendancy. No responda, pero hágase la pregunta. Don't answer this, but ask yourself this question. ¿Qué hubiera sido de su vida? What would have been of your life? Cosas que su descendencia le puso a cargar. Without many of the things that your descendancy put on you to carry. ¿Qué hubiera pasado con usted si en vez de recibir lo que recibió, recibe algo más espiritual? What would have happened with you if instead of what you received, you would have received something more spiritual? Bueno, a usted le guste, toca buscar a Dios ahora para que Dios le enderece el camino. You need to look for God now so that God can straighten your path. Pero usted tiene que saber que ahora usted es el motor que mueve sus generaciones. But you need to know that now you are the motor that moves your generations. Y que sus hijos van a tener la vida que necesitan en Dios. And that your children will have the life that they need in God. ¿Y usted sabe quién se la va a dar? And you know who will give it to them? Dios a través suyo. God through you. De su ejemplo, de su entrega. And your example of giving. No deje que el diablo robe el destino profético tuyo y de tus generaciones. Do not let the devil steal the prophetic destiny from you and your generations. Le voy a leer este texto de Proverbios que me parece muy diciente y muy poderoso. I'm going to read this text in Proverbs because I think it's very important. Escúchelo en el espíritu. Listen to it in the spirit. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y todos los que a ella se lleguen no volverán ni oirán otra vez los senderos de la vida. Una sola decisión tuya. Only one decision from you. No solo te mata y te manda al infierno a ti. Will not only kill you and take you to hell. Sino que les ubique el GPS a tus hijos para que se vayan a también.
Or will locate the GPS for your children so that they go there as well. Stick your finger like this. Stick your finger like this. And say, not with me. Say, not with me. Say, in the name of Jesus, not with me. Say, my life will produce life in the name of Jesus. And we finish with this. El pecado mata el cuerpo, mata el alma y mata los propósitos de Dios. Sin kills the body, kills the soul, and kills the purposes of God. Pero lo peor es que el pecado mata el espíritu y con ello te mata eternamente. But the worst is that sin kills the spirit, and with that he kills you eternally. Es que al final el objetivo del pecado es mandar al ser humano al infierno. Because at the end the objective of sin is to kill, take the human beings to hell. Donde no tengo oportunidad de salir. Where I don't have an opportunity to get out. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay otra muerte. There's another death. De la muerte que conocemos. Other than the death that we already know. Y es una muerte absoluta. And it's an absolute death eternally. Yo no quiero contarle mentiras para que usted venga a esta iglesia. I don't want you to tell, I don't want to tell you lies so that you come to this Yo church. Le voy a decir la verdad para que usted no vaya al infierno. I'm going to tell you the truth so you don't go to hell. Y para que usted tenga vida eterna. And so you have eternal life. Y para que usted proteja sus generaciones. And so you protect your generations. La paga del pecado es la muerte. The wages of sin is death. Y el hecho de que usted sea evangélico no significa que ese pecado no te va a matar. Te va a matar y te van a juzgar más que a un pecador normal. And the fact that you're a Christian doesn't mean that sin will not kill you. It could kill you and they will judge you even more than a sinner that did not know. Si tú no enfrentas esta realidad, tú te vas a condenar. If you don't face this reality, you will be condemned. Porque el pecado necesita a Jesús. Because the sin needs para Jesus ser vencido. To be overcome. No para ser tapado ni decorado. Not to be covered up or decorated. Jesús venció el pecado. Jesus defeated no lo sin. Cubrió. He didn't cover it. Me gusta como Juan lo vio a Jesús. I like how John saw him. Y aquí el Cordero de Dios que quita. There is that Lamb of Diga God conmigo, that takes away. Say, takes que away. Quita. Takes away. Que quita el pecado. Takes away sin. No dice que lo tapa. It doesn't say no that dice it covers que lo cubre. It. It doesn't say that it covers it. Es más, él era mirado como un cordero de expiación. He was looked as a lamb that was going to be Pero sacrificed. En el Nuevo Testamento lo presenta como alguien que quita el pecado. But in the New Testament he's presented as a lamb that takes away sin. Tú tienes que luchar contra el pecado y vencerlo. You need to fight against sin and defeat Eso it. Eso es parte del camino de la victoria. That's part of the path of victory. Dios requiere que seamos un cristianismo real. God requires us to be a real Christianity. Que peleemos contra el pecado y lo venzamos. That we fight against sin and we defeat it. Porque la paga del pecado es muerte. Because the wages of sin is death. Mas el regalo de Dios es vida eterna. But the gift of God is eternal life. Pastor, es que es pecado muy duro, yo no puedo con él. Pastor, I have this very difficult sin, I cannot deal with it. Busca a Cristo que él sí puede. Look for Christ that Métete he can. Get in prayer. Mire. Yo le doy un ejemplo ya para terminar. I'm going to give you an example to finish. A mí me dijeron que debería cuidarme del azúcar porque el azúcar es lo que me produce que el pecho se me baje. They told me to be careful with sugar because sugar is what makes my chest to move down to my here. Tengo que cuidarme las harinas y el azúcar. Sugar. Así que cuando vamos a tomarnos un café, todo el mundo le echa el azúcar normal, yo no. So when we go drink a coffee, everyone puts the normal sugar, I don't. Porque yo tengo que cuidar. Because I need to take care of myself. Si tú tienes una debilidad, tú tienes que buscar diferente a como busca otro. If you have a weakness, you need to look differently from how others look. Tú pretendes vivir una vida espiritual con unas rutinas de una persona que no tiene debilidades y tú las tienes. You pretend to live a spiritual life with a routine of a person that doesn't have weaknesses, and Levántate you do. A las 6:30 orar. Get up at 6:30 to pray. Vente al culto a las 7 y a las 11 a clamar. Come to the service at 7 and 11 to pray, to cry out. Y si un día estás más débil que nunca, ese día ora más que nunca. And if one day you're weaker than most, pray and cry the most and cry out and fast. Volvámonos cristianos, verdaderamente cristianos. Let's become real Christians, true Christians. No cristianos que encontramos en la Biblia una excusa para mantener el pecado. Not Christians that we find an excuse in the Bible to remain with sin. Sino cristianos que encontramos en la Biblia las formas para vencerlo y desterrarlo de nuestra vida. But Christians that find in the Bible the forms to take it out of our lives. Ahora si intentando falla, Dios te tiende la mano. Now if trying you fail, God will extend his hand. Pero intentándolo, ¿no? But trying. No haciéndose loco, hay que intentarlo. Not being, not hay que orar. Acting foolish, hay trying, que clamar, praying, fasting. Hay que ayunar.
Fasting. Hay que buscar a Dios. We need to look for God. Hasta encontrar la medida de fe que necesito para vencer mis gigantes. Until I find the measurement of faith that I need to overcome the giants ahead of me. Yo no sé con cuántas piedras lo matarás. I don't know with how many stones you will kill that giant. Usted sabe que David lo mató con una piedra. You know that David killed him with one. Pero en la alforja tenía cinco. But in his bag he had five. Porque él sabía sus debilidades. Because he knew his weaknesses. Si no le pego con la primera, con alguna de las otras le pego. If I don't hit him with the first one, I'll hit him with one of the others. Si tú estás peleando contra un gigante interno, if you're fighting against an internal giant, asegura de tener en tu alforja las piedras que te aseguren la victoria. Make sure to have in your bag the rocks that will assure for your victory. Y no simplemente una, a ver si puedes. And not only one, to see if you can. ¿Cuánto desean tener un cristianismo real? How many of you desire to have a real Christianity? Que vence. A Christianity that overcomes. Wow, es poderoso mirar a los hijos y decirle, yo fui, pero no soy. It's powerful to look at your children and say, I was, but I'm not any longer. O que los hijos le digan, papá, usted está como raro hoy, ¿qué le pasa? Or that your children say, Daddy, you're looking kind of weird today. Tengo que orar porque me encuentro más débil que nunca. Yo no voy a dejar que el pecado me robe, hijo. Voy a buscar. And you say, I'm gonna have to pray because I feel weaker than ever. I'm not gonna let sin steal from me. Porque nosotros estamos más interesados en que nuestros hijos respeten nuestra imagen, a que aprendan nuestra debilidad para que se cuiden de ella. Because we're more interested in our children respecting our image than knowing about our weakness, so that they take care of themselves with it as well. Stand up and lift up your hands to the Lord. Un cristianismo real. God needs a real Christianity in His church. Para ser salvo se requiere ser libre de la muerte. To be saved, you need to be free from death. Pero para ser libre de la muerte hay que ser libre del pecado. But to be free from death, you need to be free from sin. Puedes filosofar todo lo que quieras sobre la Biblia, no lo vas a lograr. You can try to be a philosopher of everything that you want in the Bible, you will not accomplish it. Se requiere apartarse del pecado. It's required to apart yourself from sin and make a decision with God. Lift Padre, up your hands. Father, día. We give you thanks tonight. Yo pido que tu palabra traiga fruto sobre cada uno de nosotros. We ask that your word may be